Tengo el teatro a tope, y hay que estar, no sé ya cómo hoy, hay que aprovechar y estar bien, bien concentrado. Feliz año a todos, si no lo puedo leer. Este es uno que tiene un loro y se quiere ir de viaje. Y le dice a un amigo que se lo cuide. Y el amigo dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, nada, le pones agua, le pones pipa. Y si se enrala, le das una piña. Una mazorca de maíz. Por si se ve esto fuera, ¿entiendes? Y entonces, pero si hay algún problema con el loro, tú me mandas un mensaje al móvil. Pero escrito, por favor, no me lo... porque lo voy a tener desconectado. Entonces yo lo abriré y leeré tu mensaje. A los dos o tres días, nuestro amigo que está de viaje recibió un mensaje del que le cuidaba el loro, en el que le decía, Pepe, el loro se salió de la jaula, se subió a un árbol y cuando lo fuimos a coger se estampó contra el suelo y se mató. Aquel llamó desesperado. ¡Hombre, así no se dan los recados! ¿Cómo? ¡Así no se dan los recados! ¿Y cómo quieres que te lo den? Estos recados se dan poco a poco. ¿Cómo es poco a poco? Si yo qué sé, primero me manda un mensaje y me advierte y me dice, el loro se escapó. Y con esperanza yo te puedo decir, coño, pues corre tras de él. Y a los dos o tres días me llama y me pone otro. Y ya me voy preocupando y me dice, el loro se subió a un árbol. Digo, coño, llama a los bomberos que te echen una mano. Y a los ya cuatro o cinco días me manda otro. Y yo estoy preocupado y me dice, Pepe, el loro se mató. Y me duele, coño, me duele. Pero me coges preparado. Si hay perdón, no volverá a ocurrir. Dice, pues no, con este no va a ocurrir nunca más, ¿no? A los dos o tres días recibió otro mensaje en el que le decía al amigo que le cuidaba al loro, Pepe, tu madre se subió a un árbol. Buenas noches. Gracias. ¡Sí! Ya está, os tengo dominado el disco. Tiene que hacerlo, si no, se joda, hombre. Bueno, habrán visto los que siguen más o menos mi trayectoria, porque me da apuro decir carrera. La gente en la universidad peleándose por el low y yo aquí hablando de carrera lo mío, ¿no? La low. Entonces te habrán visto, como decía, que me dedico más a relatos, a cosas nuestras, a cosas cotidianas que yo veo en la calle, que comparto con ustedes. Por eso no digo cosas mías, sino cosas nuestras. Y yo las veo, luego me subo a un escenario y me chivo, ¿no? No se trata de otra cosa. Y hoy empecé con un chiste. Y este año, todo este año he estado con un chiste al principio, porque en mi último espectáculo yo decía que huía del chiste, porque sin querer puedes herir sensibilidades, hay gente muy susceptible, últimamente hay gente muy fina. Y sí, oh. Y no, y hay otros con motivos, ¿no? Porque claro, tú entusiasmado sin querer hacer daño, tú no quieres hacer daño, te entusiasmas, dices, con el afán lo hables de hacer reír, tú dices, me sé uno de un cojo, y corres el riesgo que se levante uno y diga, pues hasta luego, compadre. Entonces, y dices, oye, que no era por ti, no era por ti. Dice, no, no, déjalo, sigue. Y lo cuentas, pero mermado, ¿no? Dice, coño, al cojo no le gustó, ¿eh? O con el entusiasmo te llena de euforia y en el bar, dice, ¿y de cuernos? ¿Sabe alguno de cuernos? Y el dueño del bar te puede decir, ¿qué pasa? Porque al dueño no le gusta tampoco, no es por otra cosa. Y no solo ya los hay que, pues hay chistes que pueden hacer daño de una manera subliminal. Tú no quieres hacer daño, pero el mensaje que lleva el chiste de una manera subliminal, ya saben lo que significa subliminal, ¿no? O sea que te la meten, pero suave. Entonces, pasa que queda más suave subliminal. Pues puedes herir a la gente, y ya incluso ya con personajes al que tú quieres herir. Que la intención no es herir, pero coño, por ejemplo, el de Gomero. Yo no entiendo cómo en nuestra propia tierra podemos contar chistes de Gomero. De acuerdo que es para hacer reír, pero oye, que puede venir alguien de visita a nuestra tierra y se puede ir para allá. El resto de las islas no, pero los gomeros son bobos, ¿no? Y niño, el gomero más bobo es piloto. Yo cuento chistes de Gomero que lo puedes contar, pero ganando el gomero. ¿Por qué no?
Claro. Este es un gomero. Un gomero que se fue a La Palma a celebrar las fiestas lustrales. Y dirán ustedes, ¿para qué lo mandó a La Palma? Para vestirlo de blanco. En las fiestas lustrales se vistió de indiano, zapatos blancos, pantalón blanco, guayabera blanca, sombrero de ala ancha blanco, y dos listillos que lo vieron todos vestidos de blanco, le dijeron, este es gomero por la forma de andar, vamos a tomarle el pelo. Se plantaron delante del gomero y le dijeron, a sus órdenes, mi almirante. Dijo el otro, a sus órdenes, mi almirante. El gomero se quedó mirando y con las dos manos, no con una, hizo así, ¡den, den! Le dio un piñazo a cada uno y le dijo, ¿quién los mandó a vestirse de paisano? Entonces, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Ya está, y contaste chiste de gomero. Es que... Y si tú quieres contar un chiste así de este tipo de gas, como son de leperos, gomeros, que siempre fueron de gallegos, esos chistes se le atribuían a los gallegos, sobre todo en Latinoamérica, siempre que pretendes contar un chiste de esto, dice, era de un gallego. Bueno, pues también lo de lepero, gomero, tú lo puedes contar sin decir nada, atacas el chiste y ya está, como por ejemplo, mira, uno que va al médico y le dice al médico, buenos días, doctor, tengo las digestiones pesadas, Tengo que decir que el médico era de los nuestros, no, para situar bien la cosa. No era un médico, por ejemplo, en Estados Unidos, eso que tú te vas, te gastas la pasta y te operan del pulmón y mueres del corazón. No. De los nuestros, de los chachis, que te operan del pulmón y mueres del pulmón, con dos cojones. Sí, sí, sí. Nosotros no andamos con... ¿A dónde? Aquí, allí, al pulmón, rato, ahí, pum, ya está. Va dándole cama otra vez. Claro, coño, decía ahorramos. No, no, es que con eso no bajan la gasolina. Y entonces, ahora la subieron para eso. Pues entonces el médico le dijo, ¿tiene las digestiones pesadas? Luego, ¿tiene hace días? Dice, no, hace meses. Y bueno, pues yo le voy a recitar unos polvitos que disueltos en medio vaso de agua, se lo va a tomar después de cada comida. Durante un mes, no se me olvide, un sobrito después de cada comida. Ah, y el tabaquito, por favor, el tabaquito, cuidado con él. Dos cigarritos diarios, no más. Dos cigarritos diarios y un sobrito después de cada comida. Venga dentro un mes. Al mes volvió nuestro amigo. ¿Qué tal el tratamiento? Sí, hombre, los polvos van bien. Pero coño, en cuanto a los cigarrillos, a ver si me los quita, que no fumo nunca más de fatiga. Entonces, ve, y no tiene ni gomero ni nada. Y si tienes que referirte a un pueblo, te curas en salud no diciendo el nombre del pueblo. Emplea la imaginación, invéntate uno, que para algo tenemos la imaginación. Pues, un pueblo, vamos a imaginar un pueblo en lo alto de una montaña, pero imagínate muy alta y muy lejos el pueblo, muy arriba, incomunicado el pueblo, de tal manera que los niños no tenían a dónde ir. Salían del colegio y ahora. El único atractivo que tenían los niños era asomarse al precipicio y mirar para abajo por si pasaba un coche. Y una vez pasó uno que vendía sardinas. Aquellos niños, ¡un coche! Un escándalo en el pueblo. ¡Un coche! El coche que vendía sardina miró y dice, coño, yo subo ahí y vendo las sardinas ya. Por cierto, un momento. ¿Alguno de ustedes se compró un coche Smart? Por si por la marca no lo conoce, yo le digo cuál es. Un coche que mide más o menos de la banqueta aquí, una cosa. Me pasé en menos, ¿no? Aquí. La primera vez que vi un coche de eso, busqué a un niño con un mando. Eso tiene que ser. Eso tiene que ser de Carrefour. Además, no vi al chofer. Tú te fijas en el coche, la primera vez que tuviste ese coche, no va nadie dentro. Pues sí, va dentro, pero atrás, una cosa así. Se esconde para que no le digan si es mierda coche. Dice una cosa. Digo yo, es lo más parecido a un chaleco. Eso no es un coche, es un chaleco. Tú te lo pones igual, no se suben al coche, se lo ponen, se lo abrochan y se van. Yo me paré a pensar el otro día y vi esta gente en la gasolinera, ¿qué dirán? Viene el operario, ¿cuánto le sirvo? Él sacará la cabeza por la ventanilla. Fíjese que digo por la ventanilla, no hay otra. No me pueden preguntar cuál, adelante o la de atrás. La ventanilla. Y le dirá, llénalo. Y el otro que le dirá, destapa ahí que te escurro el trapo, anda, ven aquí. Hasta tú. Tira esa mierda, hombre. Bueno, pues, los niños al ver el coche, ¡viene el coche! Y aquel hombre dijo, voy para arriba. Y aquel hombre agarró la carretera de tierra, tú sabes que una carretera muy típica de nuestra tierra. Tú sabes que todas nuestras islas, todas las carreteras nuestras tienen su estilo propio, ¿no?
Sí, nosotros somos así. Nuestra carretera es el punto ahí donde vamos. Bueno, una cosita, ¿sí? Somos así. Y yo he preguntado, ¿por qué, de dónde nació ese estilo? Y me explicaron que hace muchos años nosotros, topógrafos no teníamos, ingenieros de caminos menos, entonces vinieron de fuera y diseñaron nuestras carreteras con una técnica muy, muy buena. Cogían un lagarto, le ponían una tiza en el culo y lo soltaban. Entonces, sí, entonces el lagarto iba por la montaña y él iba detrás tomando nota. Si no, no me explico qué son las carreteras así. Aquel hombre llegó entonces, como te dije, llegó a la placita. Tú sabes que todos los pueblos tienen una placita en razón al tamaño. Era un parquito pequeñito, pequeñito. Por cierto, allí en ese parquito había una fuente. Toda la vida hubo un grifo a donde todas las mujeres iban a coger agua. Ahora quitaron el grifo, pusieron un muñequito meando y es una fuente, mujer. Y con las perras que se ahorraron se fueron a Fitur. Y al que lo quiera coger, que lo coja. Y aquel hombre, rodeado de gente, todo el pueblo detrás de él, ¡el coche! Él sacó la sardina y dijo, ¡sardina viva! Y dijo todo el pueblo, ¡viva! La verbena duró hasta las 4 de la madrugada. Pues ya al día siguiente, había misa, era el día de la patrona, y la ofició un cura nuevo. Trajeron un cura nuevo, porque el curita que estaba todavía, tenía como 90 años, y lo renovaron. No se había ido el viejito. Y se preguntarán como yo, ¿y cómo tardaron tanto en relevarlo? Pues yo pregunté, fui al obispado y me dijeron que... Sí, sí, hay que ir a preguntar. Y me dijeron que ahora es muy difícil, que hay poca vocación, que la juventud no vale al seminario, que no hay vocación, no hay fe. Y yo le dije que sí, que vocación hay. Lo que pasa es que las pibas están más buenas. Y claro, no es lo mismo hace 40, 50 años que tú ves la foto de tu abuela. Yo la quiero, a mi abuela la sigo queriendo, pero coño, fea, coño. No, no, yo la miro con cariño, pero tú ponte fríamente y oh, eso no son pelusas, es un bigote, coño. Y las amigas, ¿te acuerdas? Las amigas de tu abuela con el trapo amarillo en la casa así. A mí una mujer de esa me dice, dame un beso en la boca y me voy para el seminario. ¿Entiendes? Además, un muchacho de hoy, tú le dices, vamos al seminario, y te dice, ¿y qué hago con Pinito? Pues así que el joven salió a oficiar la misa y estaba todo el pueblo allí, ya puedes imaginar. Eran ganaderos, gente así, agricultores, todos con el gorro puesto, no se descubrieron en la iglesia. Todo el mundo con el gorro puesto, el perro al lado y el bastón. El cura nuevo se sorprendió, pero dice, yo empiezo y ya iré hablando con ellos. Y ofició la misa hoy muy bien, se comportó todo el mundo de maravilla. Incluso en el momento aquel en el que dicen, desen la paz, todo el mundo se dio la paz. Ya después en la calle una pelea que te cagas, pero... Pero antes se dieron la paz. Sí, por lo visto fue que se dieron la paz y ya estás aquí, cabrón, yo te cojo fuera, una cosa así. Una bronca, muchacho. Ya después el cura salió y lo separó. Y le dio una hostia a cada uno. Entonces, los convenció y los hizo comulgar. Y cuando acaba la misa, tú sabes que se dice eso de podéis ir en paz. Y no se movió nadie, todo el mundo con el cachorro puesto y el bastón ahí mirando para el cura nuevo. Un perro intentó moverse y se quieto. El cura sorprendido se fue a sacristía y le dijo al anciano, padre, ¿usted después de las misas qué suele hacer? ¿Una rifa o algo? Sí, ¿por qué? Dice, pues no se ha ido nadie. Dice, ay, ven conmigo que me falta un detalle que explicarte. Ven. Mira lo que es. Podéis ir en paz. Y no se movió nadie. ¡Ajucia, fuera, fuera, arranca! Y se fueron todos. Y ves, no nombré ningún pueblo. Luego, hay otro personaje. Vaya, vamos haciendo un repasito para que veas de personajes, de esos de chistes, de coloquiales, de esos que podemos contar en la calle. Y, pero para que veas que buscando siempre los que sí y los que no. Por ejemplo, puedes contar ya también chistes de fumado. El fumado ya no existe, porque el fumado era un drogata que bondadoso, amable. No tiene nada que ver con el drogata de ahora. El pobre se toma unas porquerías que le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice, ¡de puta madre, de puta madre! Una cosa. Te dice de puta madre y está metido en un ataque de nervios. El de antes, el fumado, que fumaba una hierbita que ya no hay. Sí, no hay. Todos, somos todos adultos de marihuana. Ya no hay, no hay. No, no hay. No busquen, no hay, no hay. Yo lo he buscado, no hay.
¡Ay, ay! Y se hacía un cigarrillo finito y en cada punta una moñita. Y eso servía para cuatro. Cada uno le hacía fu, fu, fu. Y desaparecía el cigarro. Y a los dos minutos estaban. Y se señalaban. Y le preguntaba, ¿cómo estás? Un hombre que me muero. Y no eran violentos para nada, eran tan pacíficos que incluso los insultaban. Por ejemplo, le decían, ¡Gandul! Y él te decía, ¡yo también te quiero! Y es verdad que eran gandules. No trabajaban, los de ahora tampoco. Y no porque estén en el paro, no, están quietos. No lo vimos un paro con quietos. Sí, sí, pero ¿para qué iban a trabajar aquella gente? Si eran los niños especiales de la casa. La familia que tenía cinco hijos y uno de ellos fumaba de eso, era un niño especial. Los demás trabajaban, él no. Y él no es malo, mujer. Lo que pasa es que tiene esta cosa. Esa cosa era una gandulitis del demonio. Una vez le dije a uno, ¿quieres trabajar? Y él me dijo, ¿yo te faltó el respeto alguna vez? Fíjate tú. Oh, la madre, mira si eran delicados esos muchachos, que las madres los despiertan así. Despiértate, mi niño. Anda, hombre, despiértate. Que se te hace tarde para la siesta. Una vez me encontré con Cuco. Cuco es un personaje del barrio. En todos los barrios hay uno. Él venía para acá, bajando una cuesta, y venía derrengado, bajaba cansado. Me preocupé por la salud de Cuco. ¿Qué te pasa, Cuco? Me dijo, chacho, chacho, chacho. Y le dije a Cuco, Cuco, ¿y por qué estás así alterado? ¿Qué tienes? Y dice, conseguí trabajo, Manolo. Conseguí trabajo. Y por eso estás así, es en el muelle. Tienes que irte a las 6 de la madrugada al muelle, te pasan lista y a lo mejor te nombran un barco de Yoko y venga hasta acá Yoko, venga hasta acá Yoko. Hasta las 3 de la tarde, ¿sabes? Sabe, es sabe pero sin ver, sabe. Y a lo mejor te crees que te va para tu casa y es un barco cemento detrás y venga a sacar cemento. Mira, se te mezcla el sudor en los ojitos con el cemento y la tinta al choco. O anda con cuidado, se te quedan pegaditos los párpados, ¿sabes? Me preocupé tanto, le dije, ¿cuándo empezaste? Y dice, no, empiezo el lunes. Imagínate. El lunes y al jueves tenía fatiga. Ay, coño. Y era gente de misa, ¿eh? Era gente que iba a misa. Sí, porque querían estar en estado de gracia. Que no había hierba, pues a misa, va a estar gracioso. Una vez fue uno a confesar y se arrodilló en el confesionario y la navaja le molestaba aquí. Y sacó la navaja, la puso en el confesionario y el cura al ver eso dice, ¿esto qué es, hijo mío? Dice, una picona, padre. Una navajita. ¿Y tú necesitas esto? Dice, sí, para que me lleve la contraria. ¿Para quién? Para que me lleve la contraria. Yo soy un tío legal y pacífico, ¿sabe, padre? Pero a mí un tío colega le digo que no, y él dice que sí, yo le digo que no, y él dice que sí, lo rajo todo. A mí que nadie me lleve la contraria, padre, porque me enciendo y ¡faz! Lo rajo todo. Pero hijo mío, ¿tú no crees en Dios? Y dice, no, no creo en Dios, no. Y usted dice, no, yo tampoco, yo. ¿Qué va? Yo estaba aquí. Luego. Ahora te voy a hablar de un personaje que ya es más difícil. Ya hay que tener cuidado, mejor lo borras de tu repertorio. El personaje este es el gago, el tartamudo. ¿Para qué? Elimínalo, porque puedes correr el riesgo ese que te dije antes del cojo, ¿no? Pues este, el gago, además tiene razón, el pobre gago desde pequeño en el colegio se ríen de él, en la farmacia, en todos lados. Y ya de mayor, hasta entre ellos mismos se repelen. ¿Ustedes han visto alguna vez dos gagos hablando, discutiendo algo? ¿Tú has visto alguna vez un gago que está el partido? Y el otro diga, vos, no. No lo verás nunca. Le voy a contar un ejemplo para que vea lo que quiero decir. Este es uno que llegó a una tiendita, una ventita de estas nuestras, estas tienditas pequeñas, que aún se resisten a no desaparecer en contra de la voluntad de estas grandes multinacionales, que no tengo nada en contra de esas multinacionales, que vivan, pero que dejen vivir también a los pequeñitos. Esta gente que a muchos de nosotros nos salvó la vida. ¿Sabe a qué me refiero, no? A esa tiendita que íbamos de pequeños, muchos de los que estamos aquí, con un blog, y tu madre te daba la lista de la compra, y después le decía al de la tienda, mi madre, que apunte. ¿Eh? Vete a Continente, llena un carrito. Y dile a la chica, apunta. Apunta y dispara.
Además, en esas ventitas, en esas tienditas nuestras, todavía puedes ir allí. Antoñito, deme dos bocadillos mortadela y dos cervezas, me la meten en un cartucho y me la apunta que voy para el fútbol. Vete a hacerte un bocadillo mortadela a Continente. El pan en la primera planta. La mortadela en la quinta. ¿Cuándo eructa? El lunes. Mira, pues en la puerta de la ventita, la tienda, está sentado el dueño con un saco de papa arrimado a la pared. Saco de papa puesto de pie y el dueño del saco de papa sentado encima. Para los jóvenes tengo que decirle que para sentarse en un saco de papa hay que tener cierto arte. No te sientes así de remplón, te explico. Has de sentarte, pero antes de apoyarte del todo, tienes que alisar las papas. Alísalas, porque siempre hay una o dos picúas para arriba que molestan, joden y molestan. Ah, si a ti no te molestan, tú mismo, ¿no? Entonces, tolerancia total. Entonces, estando el dueño de la ventita sentado ahí en el saco papa, le vino el cliente y le dijo, esto buenos días. ¿Esto que tiene mantequilla de la niña? Se levantó el dueño de la tienda y dijo, te vas a la mierda. ¿Cómo dijo? ¿Que te vas a la mierda, hombre? Oiga, es que yo vine a comprar, ¿eh? Y el dueño, y yo estaba aquí tranquilo. Y vienes tú con la mantequilla. Oh, coño, que quiero más mantequilla. Y el dueño, tú, vas a seguir. Mimi, te llamo un guardia. Y el cliente, tiene cojo. Dice, no, tiene cojo. Cosas usted, llama un guardia, Lo llamo yo. Salieron aquellos dos envenenados a la calle. Un cabreo, uno para arriba y otro para abajo. ¿Tú te imaginas esos dos por la acera? ¿Dónde un guardia? Y el otro, no, lo busque, que lo busco yo. Mira. Por suerte no había ningún guardia. No había ningún guardia, tú sabes que suele ocurrir. Que sales y digo, coño, ¿de un guardia? Y no hay, en toda la manzana no hay un guardia. Pero no es por nada, es porque están ocupados en otros sitios, ¿no? Sí. Y no crean que es aquí, en nuestra tierra. Es en todos lados, donde quiera que vas. No solamente en Canarias, es en todos lados. Bueno, en Las Palmas tenemos suerte. Si tú quieres, tú quieres un guardia, aparca, viene enseguida. Parece que se caen de los árboles. Aparca y ya. ¡Dios! A mí me da que tiene un blog para mí solo. Ahora en Navidades, dos. Nada, y apareció el guardia. Claro que tiene que aparecer, ya le dimos tiempo. Y aquellos dos cuando lo vieron, ¡guardia! El otro, que lo llamo yo. El guardia los vio nervioso. ¿Y qué hay que hacer cuando dos señores están alterados y enfrentados? Calmarlos. Y el guardia los cogió, uno por aquí, otro por aquí, los acarició por los hombros, los calmó, los relajó. Y cuando los tuvo relajados, le dijo, al cuartelillo, coño. Faltándole el respeto a la autoridad. ¿Ves? Hasta con ese personaje hay que tener cuidado. Hay otro personaje que hay que tener muchísimo cuidado, que son los cornudos. Cuando vayas a contar un chiste de cuernos, cuéntalo, pero no mires a nadie a los ojos. Voy a contar uno. Este es un individuo que sospecha de que su mujer se va con otro. Sus motivos tendría. Ella. Lo cogí desprevenido. Y se le ocurrió una idea, dice, oye, si yo me compro un loro, que además de hablar se chive, yo puedo irme al trabajo tranquilo, que cuando llegue por la noche ya le pregunto al loro y me informa. Y así lo hizo. Salió a la calle, buscó una lorería. ¿Una lorería? ¿A dónde va a ir? El pan en la panadería, el libro en la librería, el loro en la lorería. Bien, y le dijo al lorero, ¿al lorero?
pan panadero, loro lorero. ¿Ustedes no oyen Radio ECA? ¿No? Yo estudié en Radio ECA. Mi madre me apuntó de pequeño. Aún tengo los esquemas en mi casa. No los terminé de llenar. Es que me apuntó en verano. Para todos mis amigos en la playa jugando la pelota y yo con la radio desde por la mañana. Buenos días, querido alumno. ¿Está usted ahí? Y yo, sí, señorita, estoy aquí. Jodido, pero estoy aquí. Saque los materiales, coja usted el esquema, repita conmigo, subraye un momento. Y yo todos los días. Y mis amigos, ¡oh! Venían encarnados de la playa. Un día, coño, ¿sabes lo que hice? La engañé. Encendí la radio y dije, ¿está usted ahí, querido alumno? Y yo, sí, señorita, estoy aquí. Coja los esquemas. Y ella, sí, la dejé hablando, me agaché como que fui a coger lápiz. Y me fui boca a boca que la dejé sola ahí en la hipolla. La dejé sola, se creía que yo estaba allí. Simplona. Todavía está esperándome. No se lo vaya a decir tú ahora. Y le dijo al lorero, ¿tienes algún loro por ahí que aparte de hablar se chive? Dijo, lo tengo, lo tengo. Y si te lo llevas, te lo agradezco. Sí, ¿cuál es? Le señaló uno y dice, aquel, a ver, aquel gris con la cola encarnada. Dice, coño, está bien, además no es pequeñito, no ocupa lugar. Déjamelo. Dice, pero antes de que te lo lleves, tengo que decirte que tiene un defecto de nacimiento. Dice, ¿cuál? Sí, no tiene patas. ¿Y cómo es que no tiene patas y está cogido de la caña esa? Sí, la naturaleza es sabia. ¿No sabías tú que de haber nacido con un sentido menos, los otros cuatro se te habrían desarrollado de tal manera que habrían suplido la carencia del quinto? Dice, niño, que viene a comprar un loro. Tú explícame, si no tiene pata, ¿cómo que está cogido? Dice, porque la naturaleza, como decía, le ha dotado de una chivichanga más desarrollada. ¿Qué me dice? Que si hombre, los tuyos del loro están enganchados con la chivichanga. No, dices, oh, si tú lo vieras y se afeita, que no, que lo suelte. Y salta de rama en rama, chipuñi, si no diga, sí señor, acércale el dedo y se acércaselo tú. Yo vine a comprar un loro, no a mariconear. Llegaron a un acuerdo del precio, pagó el precio por el loro y antes de irse le dijo, dame una cañita que se suba él. Y se lo llevó a la casa. ¿Dónde puso el loro? En el hall, recibidor. Ese salón recibidor está el comedor. Sí, eso que es la pieza más amplia de la casa. Que siempre está cerrada, por cierto. Se limpia y se cierra. Por si viene visita. Al marido, al coño, al patio. Te vas a sentar tú que acabo de limpiar. Hay salones de esos que más que una casa parece en una exposición de muebles San Francisco. ¿Una cosa? ¿Eh? Y se empeñan en una mesita así meterle 15 ceniceros. ¿Una cosa? Recuerdo La Palma, recuerdo La Gomera, recuerdo El Hierro y tal. Y le queda un huequito todavía para el cisne. ¿Una cosa? ¿Eh? Hay que calcular ahí. Y entonces ahí lo colocó en el hall. No a la sombra, al hall. Lo colocó en el hall y ahí lo dejó. Y para comprobar si el loro se chivaba, le dijo, lorito, me voy a ausentar y vengo dentro de media horita. Fíjate bien en lo que hace, ¿eh? Y luego me lo cuenta. El loro ya agarra con la chivichanga y le dijo, vete. Y nuestro amigo se fue. A la media hora volvió y le dijo, ¿qué ocurrió? ¿Ocurrió algo de mi ausencia? Te fuiste, tocaron la puerta. Y luego entró un hombre que se abrazó a tu mujer. Se abrazó, ella venía en bata, desnuda, en bata ella. Y se abrazaron los dos. Se abrazaron, sí señor. Y después se tumbaron en el sofá, él encima. No se estaba quieta. Y después, ¿qué pasó? Y dice, después no sé, después se me puso pieza y me caí para atrás. Sí. Esto último lo dije deprisa por los niños, ¿entiendes? De todas formas, si no te enteraste, pregúntale al chiquillo. Después, personaje, si te cuentas, te metes en el mundo del chiste, habrás notado, y yo te lo recuerdo, seguro que tú te has dado cuenta, que hay chistes que destacan por sus regiones. Le meten un San Benito, una especie de tópico, que esas regiones que destacan en el mundo del humor pueden ser los gallegos, vascos, catalanes, madrileños, andaluces y nosotros. Y el gallego es, pues, eso que te decía antes, que le meten el chiste más o menos de Gomero y Lepero, el vasco que es fortallón, irrompible y tal.
bruto, dicen en algunas ocasiones, y después el catalán egoísta, rácano para las perras, el madrileño chuleta, el andaluz exagerado o gandul, y de nosotros que somos aplatanados y que no pronunciamos la che. No sé si siempre, todo el que ha ido a la península sabe que todos los amigos, si tiene un amigo venezolano aquí, sí, suele decirnos eso, sí, qué bonito habláis, ¿no? Que la che no la tenéis, decís coche, buenas noches, coye, muyallo. Cuando me dijeron eso a mí en la península, dije, ¿en qué sitio estuviste tú? Y yo, no, ahí por la playa de la cantera. Güey, fuiste a la playa de la cantera y fuiste a dar con Mamé el Bobo. Millón y medio de habitantes en las islas y fuiste con Mamé el Bobo. ¿Quién de nosotros dice buenas noches, muyallo? Y eso de que somos aplatanados, jeje, parado, quieto, parado. Platano no, forma de ser, nuestro estilo. Yo no me considero lento ni aplatanado ni nada. Cuando hay que hacerla. Y yo sobre todo a los madrileños le digo, ¿a dónde van? ¿Dónde hay fuego? ¿Qué van a pagar? Es que los ves por la calle en los semáforos, la cara de velocidad, así. Y tú allí, ¿qué pasa? ¿A dónde van? No, te asustas y coño, habrá que salir corriendo tú. Porque es una agonía, muchacho, una cosa. Sí, la primera vez que fui a cruzar un paso peatón y todo el mundo así, yo, que regalan al frente, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Y cómo te saludan, muchachos? Estás en Madrid esperando un taxi y lo que sea. ¡Adiós, Manolo! ¡Adiós, Dios! ¿Qué? ¿Quién fue? Ya, luego te llaman por la noche. Te di en castellana. ¡Ah, fuiste tú! ¿Cómo nos saludamos nosotros? ¿Cómo nos saludamos nosotros? De otra manera. ¡Coño, Pepe! ¡Venga, Manolo, ese abrazo! ¿Qué tal? ¿Qué tiempo, eh? ¿Qué buena la familia? ¿Bien el trabajo? ¿Bien? Mira, un bar abierto, vamos a seguir saludándonos. Y ahí nos saludamos tranquilos hasta las 2 de la madrugada. ¡Qué prisa hay! Yo llegamos a casa y tu mujer, ¿de dónde viene? Y yo, saluda a Pepe. ¿O no puedo saludar a un amigo? Eso de aplatanado, siempre lo dije, desde hace muchos años. Desde el principio, desde que comencé a estar en Madrid, ¿cómo aplatanado? Todo es relativo, ya lo dijo Einstein. Einstein, ¿te acuerdas? Einstein, que sí, que jugaba en la Unión Deportiva, no me acuerdo. No, no jugaba, pues se parece el nombre, ¿eh? No, pues es que los nombres de los futbolistas ahora, pues, recordemos que hasta hace poquito, hace 10, 12 años, las alineaciones eran en la puerta Paco, por la derecha Felú, con el centro Toño, por la izquierda Juan Luis, en medio campo Tono y Felo. Ahora, por la derecha, Harry Halfloss. En el centro, Hackenfloss. A la izquierda, Schisler Fritz Blues. Sí, sí. En el Real Madrid está Macalelele. Y en inglés, Macmámamela este de los. Entonces, este es un. Te vuelven loco. Einstein. Yo aquello de la ley de la relatividad. Entonces, basándome en eso, le digo. No es que nosotros seamos lentos, porque no se plantean, sobre todo los madrileños, que ustedes van demasiado deprisa. Además se nota cuando llegan por primera vez a nuestra tierra, se lo digo al peninsular o peninsulara que convive con nosotros, que esté ahora presente, que esté presente ahora y que convive con nosotros, no el que esté de visita, porque ya a él no me dirijo de momento. A que convive con nosotros, haz memoria peninsular o peninsulara, ya vea que no tengo ningún tipo de distinción con tres sexos, ¿verdad? Y además, respeto al género, ¿ves? Masculino y femenino, peninsular, peninsulara. Porque yo estudié en Radio Beca, ¿eh? Fui pocas veces, pero. Y por esto del plural, en este verano último que fui a la fiesta de la rama de Nagaete, casi me matan. Anduve rápido, ¿no? Porque al finalizar mi actuación, que fue maravillosa, sinceramente, me sentí tan a gusto y tal, y cuando acabé dije: ¡Felicidades a todos los rameros! Y a sus mujeres, coño. Mira. Le llego a hacer caso a Radio ECA y me matan en nada de ello. Juan Memoria, amigo peninsular o peninsulara que convives con nosotros, que estás aquí presente y que recuerda cuando ya estás en el aeropuerto. Y bueno, nosotros lo notamos a diario en el aeropuerto. Sabemos cuándo es por primera vez que vienen ustedes. Cuando es por primera vez se les nota que están esperando el equipaje y están, falta uno de los bultos, falta uno de los bultos. Eran cinco y hay cuatro, joder. Uno, dos, tres y cuatro y eran cinco, lo sé yo. Tú lo notas, me dice, joder, falta uno de los bultos. Y nosotros allí, no te queda nadie. ¿Tu maleta es aquella? ¿La del fondo? ¡Vete a tomar café! ¡Eso tarda!
La cinta nuestra tranquilita. Y también es cierto que a los dos o tres días, ese amigo peninsular que luego llegó con nosotros, quiso ir a pasear a la playa y aprendió con nosotros a pasear. Sí, porque esas prisas, no sé, se volutía, ¿a dónde voy yo? Y entonces se arrimó a uno de nosotros y fue cogiendo el ritmito del paseo. Sí, sí, es que si siguen así en la playa, se sale de la isla y hay que ir a buscarlo. Bueno, pues admitámoslo de aplatanado. De mucha honra, lo bien que lo pasamos, ¿verdad? Y si es con afán de hacer reír, pues mejor, más justificado. Pero fíjese, vamos a hacer un recorrido por eso que decía. El vasco, cuéntame un vasco, este es el más representativo que conozco, que cayó de un quinto piso y según cayó a la calle, el vasco se levantó y dijo, ¡la hostia tú, si no soy vasco, me mato, joder! Entonces, se mata igual que tú. O al catalán, que le dijeron, ¡egoísta! Y dijo el catalán, ¡egoísta yo! ¡Egoísta yo! ¡Y una mierda para mí! O el madrileño que dice que es chuleta, el madrileño es chuleta. No sé quién será, porque madrileños en Madrid serán butragueños y alguien más. O sea, pero cuentan que una madrugada un niño, un jovencito, se despierta y dice, ¡madre! ¡Madre! Y la madre en la alcoba le grita, ¿qué, hijo mío? ¿Qué dice? Que soy tan chulo que no encuentro postura para quedarme dormido, tía. O sea. Y del andaluz, que es exagerado. ¿Cómo el andaluz es exagerado? O gandul. El andaluz, sí, algo destaca, es la gracia que tiene la repentización, esa imaginación para... ¡Qué gracioso! De verdad que sí. El que lo es, el que no exista. Que hay algunos coños. Os voy a contar uno de andaluces y no tiene que ver con la gandulitis ni con la exageración. Este está trabajando precisamente en el campo. Málaga, el hombre allí dándole la tierra con el sacho. Solajero. En verano, solajero, por si hay alguien que no... Que ahora sí me dirijo al que si está de visita, algún peninsular. Solajero es sol constante e intenso. ¿Eh? Sí. Como un sol de justicia. O en Andalucía, ¡una calor de cone! Eso, igual. Y aquel hombre al solajero dándole con el sacho, le apareció un turista con un coche descapotable y el mapa desplegado en la mano. Buscaba un pueblo, Antequera. Y señalándole el pueblito en el mapa, le dijo al turista, al andaluz, please, can you tell me where is the road to go to Antequera? ¿Eh? Antequera, Antequera, I want to go to Antequera. You know the way? Antequera. Si antes era carpintero y ahora tiene el paro, cojones. ¿Y de gallego? De gallego que elegí para hacer este repaso por esos diferentes puntos de chiste y demás, que el que creo más tierno para el gallego, y además confirmando eso que les decía antes. El chiste de Lepero y gallego, de Lepero, comer y eso está inventadísimo hace muchos años. Y voy a contar un chiste de gallego que se desarrolla en el Cantábrico. Y creo, insisto, que es el más tierno que conozco refiriéndose al gallego. Se desarrolla en el Cantábrico, los protagonistas son pescadores en ese mar valiente, a donde por fin, creo que por fin irán nuestros pescadores a pescar, porque en la costa sahariana no podemos, porque Marruecos es el país, amigos, está enfadado. Yo no le he hecho nada, pero está mosqueado. Es una cosa rara. Sobre todo el otro día pensando yo en mi casa. Pues yo a veces pienso. Me suele dar fatiga, pero pienso. Y me acordé de que Su Majestad el Rey siempre dijo, y sigue manteniendo, que Hassán II era su padre espiritual, ¿verdad? Al morir Hassán II, el hijo de Hassán II, Mohamed VI, es el hermano espiritual de Juan Carlos I. O sea, si esos dos monarcas son hermanos, saquen ustedes la cuenta de los parentescos y llegarán a la conclusión, como yo, de que me parece que nosotros somos los primos. No sé si me expliqué. Y al que lo quiera coger, que lo coja. Mira.
Y en ese Cantábrico, que tú sabes que todos los días hay temporal, una niebla muy densa, cerradísima, iban en una travesía de regreso a casa y en cubierta iba nada más con un marinero gallego arranchando un pisco, limpiando un cubierta para según llegar, ir a casa. Y en medio de la travesía sintió entre la niebla ruidos de motor de barco. Y al sentirse acompañado, ese hombre ilusionado gritó en medio de la niebla: ¡Nosotros somos galegos! Y del otro lado le respondieron, le dijeron: ¡Nosotros también! ¡Sí, carajo! ¡Y llevamos pescado! ¡Y nosotros también! Y se disipó la niebla y los dos eran del mismo barco. Vea, son gente buena, coño, son gente sencilla. Y después te puedes ir por países. ¿Quién no sabe chistes de alemanes, de rusos, de ingleses? ¿Verdad? Un chiste. Para no cansarlo, les cuento, por ejemplo, de Portugal. Un portugués, un turista, está ahí en Lisboa y le dice al portugués, con un mapa también en la mano: por favor, ¿es usted de Madeira? Y le digo al portugués: no, 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 de Madeira es Pinocho. Te va a vacilar con lo tuyo. Y este se refiere a Cuba. Este es un cubano disidente, sabía. Un disidente es un señor que se va de Cuba por motivo de salud más que nada. Y sí, bueno, lo mandan a respirar y eso. Y uno que se iba de viaje para Cuba le preguntó antes de irse: mira, que es la primera vez que voy a Cuba, tú eres cubano, ¿me puedes explicar más o menos cómo es el ambiente en Cuba? Por ejemplo, la comida, la carne, ¿qué tal en Cuba la carne? La carne en Cuba es fresca y buena, rica, sabor. Cuando hay, la carne en Cuba es fresca, cuando hay. Y la fruta tropical, fama mundial, de fama mundial. La fruta tropical, sabrosa, sabor, cuando hay. La fruta en Cuba es la mejor, cuando hay. ¿Sí, oye? Y el pan, dice, el pan es una mierda. No me lo explico, chicos, pero el pan es una mierda, tremenda mierda el pan de Cuba. Es una cosa mierdosa, que es mierda el pan de Cuba. Y Fidel dice, no, Fidel es un gallo pan. ¿Eh? También podíamos. Este que voy a decir no es inglés, pero se desarrolla en Inglaterra. Este es un amigo que está trabajando en Cambridge, ¿eh? En Cambridge. Y esperó que le subiera un contrato para otro amigo que estaba viviendo en las islas, ¿no? Y entonces le mandó una llamada telefónica y dice: ya, yo, Cuco, vente para acá, vente para Inglaterra y ya tengo un trabajito para ti en el hotel. Y Cuco le dijo: ¿y dónde tengo que ir? Cambridge. Y dice: ¿eso cómo es, tío? Dice: nada, tú llegas hasta Londres, después tú sales fuera y le dices al guardia que está fuera, que son vestidos de negro, un boy, y tú le dices: I want to go to Cambridge. Dice: chacho, todo eso tengo que decirle. Ya, yo no voy para allá, tío. O sea, apunta ahí, muchacho, Cuco, apunta, y después tú lo apuntas tal cual yo te lo digo, tú lo pronuncias tal cual lo leas, venga. I want to go to Cambridge, to go to Cambridge. Vale, lo voy a hacer. Según llega al aeropuerto en Londres, sale de allí, busca un guardia, un bobby, y le dice: niño, un momento ahí. Y el guardia le fue, porque no era gandul, pues hay que a un gandul, tú le dices un momento ahí, y se te sienta, ¿no? Porque cree que... oye, el guardia muy solícito, muy atento, le puso el oído y dice: yes, what a word. Enróllate de booty que te lo voy a decir una vez solo. I want to go to Cambridge. Y el guardia le dijo: ¿on the bus? Si a ti qué coño te importa dónde voy. Hay otro personaje. Hay otro personaje que nos toca bastante a nosotros, ¿verdad? Que es el Saharaui. El Saharaui es un personaje que desde que yo tengo uso de razón. No hace mucho. De pequeño siempre tuvimos en el barrio alguien, una referencia de un saharaui, un jarabandingo. Aquí hay un montón de, en nuestra tierra se encuentra un montón de culturas, ¿no? Y entonces el saharaui de toda la vida, que vendía tres telitas y después puso una tienda, se puso millonario, decía: mira, vino el otro día, está rico. Y yo: hazlo tú. Y voy a contar una historia de él que ya está grabada, pero viene bien recordarlo, y por sobre todo por los muchachos que no vayan a la mili, les explico, se desarrolla en la mili, es Mohamed que va al cuartel. Y para los jóvenes, sobre todo, les voy a explicar lo que es la mili, con el permiso de los ya adultos, ya todos mayores como yo, porque los chiquillos no se ubican en el cuento. La mili, les voy a explicar. La mili era un sitio... Íbamos. Yo fui voluntario por mi quinta. Voluntario por mi quinta, sí. Vamos, que ellos me llamaron y yo dije: mejor que vaya voluntariamente, ¿no? Voluntariamente.
Y ahí, aparte de que te hacían instrucción y demás, yo enseguida, en 3 o 4 días, cogí 9 kilos. 5 de mosquetón y 4 de mochila. Y entonces, hacía todos los deberes. Y por la tarde, como te veían tranquilito, había unos llanos ahí en la tierra. En todos los cuarteles están así. Había unos llanos y dice, bueno, ¿por qué no hacemos aquí una piscina? Aquí una pista de tenis, aquí una de pádel, aquí una pista de atletismo. Todo eso. Y todo eso lo hicimos los soldados. Todos nosotros, ¿quién no picó en el campo? Venga, la piscina, un agujero, el carajo, venga. Y ahora todos los cuarteles tienen piscina, cancha de tenis, piscina cubierta, sin cubrir, climatizada. Y lo hicimos para ustedes, para los jóvenes. Y ahora no quieren ir. Desagradecido de mierda. Me rompí la espalda. Dios está arriba. No vaya. Y entonces había una cosa, que los domingos, para que te dejara salir, el sargento, tenías que ir a misa. Si no ibas a misa, te dejaba cerrado. Y el Mohamed le decía, sargento, Mohamed no va a misa. Mohamed crea a Dios. Para a otro Dios. ¿Cómo es eso? Si yo te explico, yo creo a Dios. Para a otro Dios. Seguro, mismo Dios. Seguro. Para otro Dios. Me vas a volver loco, mi hijo. Vete a misa. Y dice, bueno, yo voy a la misa y luego voy a la novia. Y dice, no, no corra. Tú vas a misa y luego viene y me la explica. Y por tus explicaciones deduzco que estuviste, sale, que no, te quedas aquí y dice, aconio, aconio, aconio. Busador. Mohamed va a la misa, luego lo viene, le aplica a la sargento, luego le... Busador. Conio, conio. Y por esto del conio, conio, también me doy la oportunidad de explicarles una cosa que me pasaba hace muchos años, cuando empecé a ir a Madrid, que fue en el año 86, el 7 de enero. Los llanos los reyes. Yo me di cuenta que caía bien, y bueno, creo que sigo, ¿no? Cada uno tiene su público, ¿verdad? Entonces yo notaba, pero a la media hora también notaba que el público reía, pero ya más, con cierto recato, ya reían. Reía y no reía, y pregunté, me pregunté, ya, tuve que preguntar, yo, ¿por qué reaccionan así? Me dieron los compañeros, dice, Manolo, no es por nada, tú lo haces muy bien, vas a que empleas mucho el vocablo coño, estás cada 10 minutos coño, y coño para aquí, coño para allá, y yo, ya está, yo salgo y lo explico ya. Y así lo hice, a raíz de ese día me presentaba, ustedes, Manolo Vieira, yo salía, buenas noches señores, vamos a estar juntos una hora y notarán que por mi condición de canario utilizaré el coño con mucha frecuencia. Pero no les extrañe, los canarios somos así, el coño lo usamos mucho, mucho, mucho. Y también notarán que nuestro coño es un coño diferente. Nuestro coño no tiene que ver con el coño madrileño, el coño nuestro es un coño suavito, amoroso, un coño... Estoy hablando del vocablo, ¿eh? No... Estoy notando cierto del vocablo. De los otros entiendo, pero no para dar una conferencia. Pum, pum, y esto y lo otro y ya está. Y la verdad, el vocablo del coño de Madrid es un coño seco y duro. No es el mismo coño nuestro. El coño de Madrid es seco. Y lo explico. En una frase, la misma frase dicha por un madrileño y luego dicha por uno de nosotros. Supongamos que los niños alborotan en casa. Qué rara la vez que el niño alborote. Son más las veces que los padres les calientan que el niño se divierta. ¿No se han dado cuenta? ¿No conocen padres de eso? Que el niño está jugando y... ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame mirar! ¡Déjame mirar! ¡Déjame mirar! Y si no hace, y si no lo oye, si... algo está haciendo el cabrón aquí, yo no lo oigo. Atrofia al chiquillo. Entonces, este niño alborote y el madrileño, lo sé porque lo he comprobado, ¿eh? Que son muchos años ahí investigando. Y reaccionan así. ¡Coño, estaros quietos! Y ese coño, por inesperado, golpea, sorprende, es duro ese coño. ¡Coño, estaros quietos! Tú estás leyendo y se te cae el libro, ¿qué pasó? ¿No? Además, tienes que ensayar, ¿eh? ¡Coño, estaros quietos! Después ya le metes la voz, ¿no? En la misma situación, nosotros decimos la misma frase, así, a ver si nos endulza. Estás inquieto, coño. ¿A qué más dulce? Claro. A comparar un coño con el otro. El coño nuestro además es elástico. Es elástico. Hacemos con él lo que nos da la gana. Porque decimos más lejos que el coño, más cerca que el coño, más gordo que el coño, flaco como el coño, más alto que el coño, más chico que el coño. ¿Te das cuenta? Hacemos con él lo que queremos. Va a comparar un coño con otro. Ah, por favor.
Y entonces rescatamos el relato que decía que coño, Mohamed va a la misa, luego le aplica el asamiento, coño, abusador. Y se fue nuestro amigo a misa. A la media hora aproximadamente volvió, buscó al sargento. Sargento Mohamed fue a la misa. Para no va más. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Si yo te obliga. Mohamed fue a la misa para no poder entrar. No puede entrar porque hay un cola, todo el mundo esperando. ¿Y sabe para qué esperando? Para lavar la mano y la cara con poca agua. Poca agua, solo moja un dedo, moja un poco la frente y lava las manos y la cara. Poca agua, hediondo. Después entra a la misa y la misa es una grande comedor para no hay mesa. No hay mesa en el comedor, todo el mundo sentado en la cocina a fondo. Esperando. Y viene el cocinero grande con el cocinero chico. Con la libro cocina. Cocinero grande coge la goro, se la quita la goro y se la da cocinero chico. Cocinero chico coge la goro y la esconde. Cuando cocinero chico la esconde la goro, cocinero grande abre la libro y la lee un poquito. Y pregunta, ¿qué comemos hoy? Y todo el mundo le dice, no sé, tú sabrás. Y de primero hizo un sopa, poca sopa, mucha gente, un caldero pequeño. Cocinero chico coge el caldero, cocinero grande coge un cuchara y da un poco sopa a primera fila. Yo última fila saltando. No sé si sopa es pollo o pescado. Espiriando. Y pregunta a cocinero grande, ¿dónde está mi goro? Y todo el mundo en el suelo, rodillas, buscando la goro, gilipollas. No la busques la goro, ahí no está la goro, no te agaches. La goro no está ahí, la goro la tiene cocinero chico que la escondo. Cocinero chico la escondo y tú la estás buscando, gilipollas. No la busques la goro, la tiene él, sácala goro, sácala. Después viene cocinero chico con un bandeja y todo el mundo pone dinero para comprarle un goro nuevo. Yo no voy más a la misa, coño. Mira, hay un personaje que es el que nos falta, que es el negro. Hay chistes de negros un montón, ¿eh? Hay chistes de negros un montón. Dicen que sudar es salud, pues yo. Pues vivo la tuberculosis, tío. Estoy enchumbado. Pues hay un personaje que es el que nos falta, que también no puede faltar en un muestrario de esto de chistes, de personajes y demás, que es el negro. El negro, el chiste es este, racista, ¿no? O sea que. Qué suerte ser blanco para poder contar el chiste de negro. Y qué crueles son algunos, ¿no? Este chiste de negro. Por ejemplo, el que yo he cogido para mostrarles es ese que es muy popular en la calle, que te puede preguntar un amigo qué es un negro en la nieve y tú tienes que decirle, simpático, ¡un blanco perfecto! Te ríe, pero ni es una mala leche. ¿Qué te cae? Y claro, lo mismo que pasaba con el gomero puede pasarnos con el negro. Si nosotros insistimos mucho con el chiste de negro, pueden irse pensando de que nosotros somos racistas. Y yo creo que nosotros racistas no somos ni podemos serlo. Más que nada por nuestra historia. Somos el resultado del encuentro de culturas, un montón de ellas, y de ahí nosotros, tan guapos y bonitos, ¿no? Sí, ¿cómo vamos a ser racistas? Nos faltaríamos el respeto. Una cosa es defender nuestro territorio y otra es reaccionar así, ¿no? Y además tú lo sabes, ¿no? Lo hemos comprobado en las estadísticas, en las encuestas que te preguntan, ¿usted es racista? Estadísticas y encuestas que no me explico a quién coño le preguntan, porque a mí no me han preguntado nunca, tú. Cuando yo veo las encuestas, el canario opina, y ¿quién es ese? El canario opina, ¿qué? ¿Pero quién? Dime tú quién dijo eso. A ver, que me lo aclare. O cuando dice, según las últimas estadísticas, el consumo de carne anual, el canario, el consumo medio es de 120 kilos por persona, y 120 kilos de carne
Dios, animalito de Dios, ¿quién es ese? ¿Quién se está comiendo mi carne? ¿Quién es? Niño, afloja un poco, coño. Afloja un poco, moja pan, coño. Pica una papa, acrecientas un pisco. Son malos para el colesterol. A ver si lo asustamos, coño, deja un poco. Pues en las encuestas no te han preguntado alguna vez eso de usted es racista, ¿verdad que respondemos hasta, suavizamos la respuesta diciendo, racista yo? Si en mi barrio vive un negro y le decimos el rubio. Pues les voy a contar una historia en la que gana el negro. Gana el negro. Hay más personajes. Son Cuco, el de portuario, Cuco, que ya lo dejó. Lo dejó. Empezaba el lunes y el jueves tenía fatiga, imagínate. Se fue al médico y se dio de baja por depresión. Y no hablo del verdadero deprimido, sino del que se aprovecha, ¿no? Que, del quieto, insisto, ¿no? Ese que va al médico, estoy deprimido. ¿Y usted en qué lo nota? Porque estoy yo, estoy deprimido. Después le da la baja por depresión y te lo encuentras en la discoteca a las 4 de la madrugada. Al deprimido. Digo, pues tú no estás deprimido. Y sí, pero el médico me dijo, sal, yo aquí estoy yo. No estoy tra-". Yo a ese no le daba la alta, fíjate, lo dejaba así de baja. También va Chanín, Cuco, Chanín y Fefo. Y también lo explico dónde vienen esos diminutivos cariñosos, por si hay alguien que no lo haya cogido, ¿verdad? Yo lo hago con mucho cariño, sin ningún tipo de ironía estúpida, nada. Cuco viene, igual que en Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, Francisco se convierte en Curro. Por nosotros es Francisco, Paco, Pacuco, Cuco. Es fácil. Después Chanín, que viene de Sebastián Chano, Chanín. Y Fefo. Fefo no tiene nada que ver con los casos anteriores. Fefo, en realidad, se llama Antonio. Pero la madre se llama Fefa y siempre le han dicho Fefo el chico. Costumbre nuestra. El niño, pero yo me llamo Antonio. Pero tu madre se llama Fefa, tú eres Fefillo, coño. Y quedaron de acuerdo estos tres muchachos para irse a la playa. Tranquilito en la Plaza España a las 12 del mediodía, con los bañadores puestos. Cada uno tenía sus bañadores. Miren que no digo pantalón de baño ni bañador, sus bañadores. Porque eran unos pantalones multiuso. Son unos pantalones que suele hacer tu madre azul, con un bolsillo para todo. Y ese pantalón sirve para todo, para limpiar Palomar, para pintar el frontis. Con el mismo pantalón le cambia la rueda a la moto, juega un partido de fútbol en la playa, después te tiras al agua y te va el pantalón limpito para casa. Pero como tu madre no lo endulce un poco con agua dulce, te lo pone otra vez y están tiesos como el coño. Y antes de irse a la playa, se hicieron los tres, qué mala idea, que fue mala, se equivocaron ese día. Y se hicieron otra vez aquello que les decía al principio, con la puntita re así, moñía. Hicieron fun y nevada. Eso no sienta bien siempre, así que cuidadito, si la encuentran, ni la cojan. Oye, me dice dónde está. Entonces, son coñas, ¿eh? No vayan a pensar. No, son coñas, pero pues si alguien pica. No, se fue. Y entonces no sentó bien, ¿eh? Porque al primero que hizo así, que fue Fefo, y ay, 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 qué fatiga, ¿no? Qué fatiga. El otro, no te rindas, ya lo para afuera, respira profundo. Y respira profundo. Me estoy asfixiando, hombre. No veo nada, tú. Cuco, se asustaron, lo cogieron uno por allá. Córrelo ahí, yo lo cojo por aquí, vamos para la playa. Lo llevaron a la playa, lo soltaron en la arena y dice, ahora fresquito, sí, ahora sí, qué susto me llevé en la Plaza España. Ahora se me aclaró la vistita, qué bien, bien. El aire que corre, parece que abrieron el postigo al fondo. Mira si es cacho playa esta. Mira qué cosa, la cantidad de playa que tenemos en todas las islas, colega. Y después los botarás de los canarios y compran pasaje para Acapulco y vienen todos picados por las moscas. Sí, mira si es playita esta. Mira, un abuelito con los nietos, mira. ¿Dónde se ha visto esto? El abuelito con los nietitos. En Europa no hay abuelos. Están todos en Canarias. Mira.
Oye, y le dio por mirar a la derecha y había una chica desnuda, haciendo topless, no desnuda, topless. Ustedes saben topless, para los de mi época, destetada. Y entonces, ese anglicismo, topless, como que tarda en decirlo, ¿no? Y la chica nada más tenía la pieza de abajo y cuando la vio, a Fefo eso no le gustó. Chacho, 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 cuco, mira la hedionda guarra esta. Chacho, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Déjala, oye, Fefo, ¿qué pasa? Déjala, Fefo, está permitido, ni permitido ni nada, hombre. Pasa aquí a punto de pasar un niñito, viene un niñito y ¿qué? Chacho, que, oye, que está permitido, Fefo, no te alteres, tío, de verdad, que no es permitido ni nada, hombre. Tápate, hedionda. Chacho, chacho, chacho. Fefo, que deja la pibita, que eso es tolé, ¿toqué? Tolé. Tolete. Tolé. Es mi hermana y la 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 la. Es mi hermana y la 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 la. Este personaje es parecido. A ver, la señorita que tiene un hermano mayor. A memoria aquel día tú que tan maravillosamente estabas con tu novio, tu pretendiente o tu marido, a hoy, ¿no? Y tú bailando por fin, o hablaste con él, cuando más a gusto estabas con él, apareció tu hermano y de lejos te dijo, ¿ves? ¡A casa! ¡Para arriba! ¿Te acuerdas? Y que tú seguiste bailando y dijiste, ¡para arriba no, está la mierda! ¿Te acuerdas? Pues, un elemento igual. Ese es, mi hermano es la. Y le dijo, Cuco, ¿y tú te asombras por eso, Fefo? Te vas para el sur, ¿sí qué pasa en el sur? Sé que hay una playa nudista. ¿Una playa qué? Nudista. ¿Y por qué le dicen nudista? Sí, yo qué sé. ¿Será porque llevan el nudo fuera? ¿Vámonos para allá? Dijo el otro, vámonoslo. Tiene cuatro sílabas. Vamos, Lolo. Y robaron un coche y que luego devolvieron y se fueron para el sur. Sí, devolvieron, pues también tengo que remitirme a mi infancia y a la de muchos de nosotros, que en el barrio, en mi barrio por lo menos robaban, cuando yo pequeñito robaban un coche y nuestros mayores no llamaban a la policía, para nada. Contaban a los muchachos, faltaban tres, fueron ellos. Y usted. Y te devolvían el coche con más gasolina para que no se notara. No, llegaron al sur y fíjate, se metieron en la playa nudista y los únicos que tenían una pieza de ropa eran ellos tres. Las vueltas que da la vida. Hasta hace poco nos ponían una teta en la televisión y nos llamábamos y todo. ¡Papá, papá, la tierra, tierra, tierra! ¿Te acuerdas? Y los niños fuera. Después ya nos pusieron tanta teta, tanto cuerpo desnudo que ya solemos oír por ahí. Oye, tanta teta, pongan una película con argumentos, joder. Con base. Pasa como con los especiales de la 2, los documentales. ¿Qué ves tú? Los documentales de la 2. Y mira tú, la audiencia, el 1%. Oye, pues si fuera verdad. Pues fíjate, en la playa nudista, ¿qué pasaba? Pues todo lo contrario. Ellos tres con el pantalón de baño y eran los desnudos. Le decían, ¡venga, venga, dos tíos con pantalones! Ellos iban los tres por la orilla y yo, chacho. Así, ¿qué pasa? Si está todo el mundo mirando por nosotros. Así, ¿qué es? Una mosca que te caga, tío. Si vos quítate los calzones y quítatelo tú. Yo me lo quito si lo quitamos los tres juntos. Dice, venga, la una, las dos, las tres. Se venga, una, dos y tres, venga, fam, se los quitaron. Chacho, qué sensación más agradable, primo. Oh, qué sensación de libertad, colega. Oh. El otro dijo, ¿verdad? Mira, pum. Oh, de miedo, acá. Oh. Chacho. Bien saben los guiris esto, chacho. Con razón se desnudaban. Fíjate si se llenó Fefo de alegría, de libertad, que se cogió un empacho de libertad, que llegó un momento que vio una chica totalmente desnuda y ya no se enfadó. Totalmente desnuda y el tío se estacionó y dijo, ¡Cuco, mira qué cosa más linda, Cuco! ¡Cosa guapa, primo! ¡Fa! ¡Dios mío! Yo sabía que tú eras un arquitecto, pero ¡tanto! Chacho, oh, se atrevió a hablar con ella y le dijo, ¡viva! ¿Do you want dance with me tonight, Papagayo City, te cojo, te destrozo? Ella sabe lo que yo le dije. Yo he trabajado mucho en las hamacas. ¡Cuco, mira al viejito! ¡Cuco! ¡Chaní, mira el viejillo! ¡Cuco!
tiene tierra esa, abuelo? Mira, con su entusiasmo, en el échale tierra a eso, abuelo, él no se dio cuenta que de allá para acá, por la orilla, venía un negro paseando desnudo y relajado. Relajado. Y como sé lo que están pensando, y no les he dicho el tamaño, ni lo voy a decir, ustedes pónganle el tamaño que más gracia le haga. No soy relator de esto que pone el límite a la imaginación. No. Ustedes, imagínense. Pero les voy a dar un punto de partida, que es una frase filosófica, casualmente pronunciada por dos grandes filósofos españoles, que fueron Ortega y Gasset, conocidos ellos. ¿Qué es ja, ja, ja? ¿Qué dije yo ahora? Era uno solo. Joder. ¿Ves? Tengo que volver a Radio Eca. Nunca es tarde, podemos volver a intentarlo, ¿verdad? Bueno, pues Ortega y Gasset, y aunque ustedes no lo hayan leído, sabrán que viene de él esa frase profundísima, esa de yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, pues el negro tiene un cacho de circunstancias. ¿Entiendes? ¿Cómo te explico yo? Esto está aquí, ¿no? Ella le tierra eso. Y de allá para acá viene el negro paseando relajado y la imagen de él más o menos es... Pum, 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 pum. ¿Eh? Ahora para allá, que esta parte no lo vieron bien. Pum, 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 pum. ¿No? ¿Eh? ¿Qué es el viejillo? ¿Qué es el cuco? El viejillo le hace... Oh. Ya. Eso es la sombra, ¿no? Que va, la sombra cada vez que se acerca va creciendo, Dios mío. Ya, niño. Joder, moreno. Dios, exagerado, tío. Ya. Fuck. Cuco. ¿Y qué? Dice, ven para acá. Mira para allá. Y miró Cuco y dice, esa es la toalla. Dice, la toalla va en las patas, la toalla se ve en el pescozo enrollada bajo el sobaco. Chanín, ven. Miró Chanín, dice, ¿qué? Mira para allá, miró. Yo, parece una araña negra, pero coja. El negro se dio cuenta que había fiesta. Pero él no se alteró. Él siguió su paseo relajado. ¿Cómo se va a alterar si le sobran argumentos? Y aquellos tres seguían burlándose, pero una burla de esta nerviosa, encogidos. Dios nos hizo iguales a todos. Y el del centro, pues con este se le fue la mano. Y el tercero, niño, recógela, se te está llenando de arena. Ya llegó un momento en el que el negro estuvo a la altura de ellos, y cuando se vio a la altura de los tres, él no siguió el paseo, se enfrentó a los tres, se les encaró y les dijo, ¿qué pasa? Imagínense en mi postura, un negro desnudo, un trípode. A mí me da que esa gente bebe y no se cae ni para adelante ni para atrás. Se va para adelante y la pone ahí. Se va para atrás, viene un amigo, le da una patadita en la punta y pum, se va para atrás. ¿Eh? Y venga parranda el caballero. ¿Qué pasa? Aquellos tres, chachos, no te enroñes, ya que chungo, tío. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes tú y tú y tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? Sí, pojá. Hace frío, ¿no? Y cuando hace frío y se te moja, ¿no se te encoge y se te arruga también como a mí o qué? Buenas noches, gracias. ¡Feliz año!
Gracias, buenas noches. O te viene el otro, el intelectual, que te dice: eso es un trauma infantil que te ha resurgido en la edad adulta. A eso le suelo decir: ¡adiós, Freud! Freud, un gran pensador, que además inventó una loción para después el afeitado.